Conversamos con varios habitantes de la ciudadela en los cuales se vienen realizando los trabajos de alcantarillado por parte de la constructora Segarra y el GAP. Escuchemos lo que manifiestan. Es lo mejor que está haciendo el alcalde por Arenillas. Te cuento, y por todas las ciudadelas se ve bonito. Es una obra esperada por mucho tiempo por parte de ustedes. Claro, es lo que más he esperado, dijo, a pesar que en unos lados, por ejemplo, aquí sí había, pero en otros lados no había. Pero se contaba ya con un alcantarillado obsoleto, ya que no prestaba buenas condiciones. Claro, era el antiguo, el viejo era, que muchas veces se colapsaba. Hasta la misma tubería era de cemento. De cemento, sí, de cemento. Ahora ya todo es plástico. Todo es plástico, claro. Como el alcalde bien ha dicho, que poco a poco se va haciendo. Y yo le ruego que, pues, así como está trabajando, que siga adelante nomás. Que aquí muy bien. Ustedes serán beneficiados con alcantarillado y el asfaltado respectivo. Claro. Sí. Todo. Ya se ha construido los bordillos, ¿verdad? Los bordillos, exactamente, eso me faltaba, de los bordillos, el alcantarillado y la calle que está arreglando. ¿Cómo ve los trabajos a propósito, señora? Yo los veo muy bien, muy bien. El miembro del Consejo Directivo del Cantón Arenillas, pues no, que sigan trabajando y sentirnos pues satisfechos de esta obra que está haciendo el señor alcalde. Sé que está muy bien, que siga adelante, es lo que más se quiere, que termine. ¿Cuántos años esperaba usted esta obra? Llevo más de 30 años viviendo aquí, seguía lo mismo. ¿Qué se utilizaban, pozos sépticos o tenían alguna tubería secundaria? Tubería secundaria, pero salía por ahí así, allá salía. ¿Ya? ¿Cómo ven los trabajos de construcción por parte de la compañía? Muy bien, todo está muy bien, perfecto. Que sigan más adelante todo. Ningún alcalde ha hecho esto. Siempre ustedes necesitando el alcantarillado. Claro, pues. Eso es lo principal, pues. ¿No? ¿Qué decirle a las autoridades? Que siga adelante este alcalde.